Entonces debo hacer un proceso. A todo lo que se refiere a la iglesia, los cantos, los rezos, y
a mí se me quedó grabadísimo. Y entonces, ya que crecí, estudié en la universidad y aprendí la música, dije, no, esto se debe de llevar a que lo oigan toda la gente, porque son unos cantos bellísimos que glorifican mucho tanto a Dios nuestro Señor como a la Virgen. El siguiente canto se llama Camina, oh Virgen. Y dice unas cosas preciosísimas a la Santísima Virgen. Camina, oh Virgen. Thank you.
Vamos, pastor, y vamos, maestros.
Thank you.
Gerardo y su servidor. Oh,
ella le cantaba esta canción. Cuando duraba días que el Padre de Dios no tenía contacto con ella, era su canción preferida. Y yo supe de toda esta historia porque yo desde muy jovencita, de unos 15, 14 años, estuve con los misioneros del Espíritu Santo en Santa María de Gracia, 17 años, sirviendo y cantándole a Dios nuestro Señor y a toda la misión litúrgica. Y entonces, por eso es que nos comentaron todo lo relacionado con la señora Conchita Cabrera de Ávila. Entonces, ese es el anécdota que les quería platicar. Y ya para finalizar, dime que sí. Sí, Ángela, sí, todavía. Acabo de decirme que sí. ¿No se les hace tal? No. ¿No? Bueno, pues dime que sí, maestro. Y definitivamente.
quién? ¿Con usted? Sí. ¿Usted sí. la dijo? Sí. ¿Sí? ¿O la usted la dijo? Organista de todos los días, del continuo.
padre. Muchísimas gracias, Dios al padre, y entonces estamos en contacto para seguir haciendo eventos culturales. Claro que sí. ¿Eh? Gracias. Invitarles a todos ustedes que el día de mañana nos acompañen a seguir con estos festejos al dulce nombre de Jesús, viviendo y participando en la Sagrada Eucaristía, y al concluir el concierto ofrecido por el coro, grupo y la plenitud. Que pasen muy buenas noches. Gracias.